Expresiones que se habían desarrollado en la Cartagena colonial, especialmente en los cabildos, asociaciones de negros bozales, es decir, negros esclavos nacidos en el África. En estos cabildos, como sucedió en todo el Caribe, se conservaron elementos de las culturas de origen y en la época de la dominación española, y en el proceso de mestizaje, surgieron formas adaptadas que tuvieron como canales de expresión las fiestas religiosas y los carnavales. Antes de salir a los desfiles callejeros, las danzas se visitan las unas a las otras. Aunque los grandes desfiles callejeros como la Batalla de Flores y la Gran Parada han modificado ciertas tradiciones, todavía se realizan en algunos barrios los llamados asaltos, que no son solamente una visita de cortesía, sino la oportunidad de alardear un poco con las innovaciones hechas a los vestuarios. Después de los asaltos, las danzas se dirigen al lugar de concentración previa a los desfiles. Simón Bolívar, hay que comer las maduras para saborear las verdes. Integra muchos elementos de los bailes cantados que se dan en los diversos pueblos de la costa atlántica, donde la percusión, las voces y las palmas acompañan el baile de parejas que se alternan. Las melodías y ritmos permanecen, aunque hay variaciones en los toques de congo a congo, pero el contenido de los versos y los coros van recopilando la historia misma de la danza, las biografías de las personas que intervienen y los acontecimientos relevantes en el año. Pasado, a partir de la lectura del bando el 20 de enero, día de San Sebastián, quedan autorizados los ensayos de las danzas en los llamados palacios reales o sedes de los capitanes. Mi mujer me dijo a mí,
Los ensayos se suceden cada noche hasta la víspera del sábado de carnaval. Esta noche, el Congo el Torito, de aquel del cual nos contara don Alfonso Fontalvo, que surgió cuando a los jóvenes no los dejaban participar en la danza El Toro Grande, realiza un ensayo y celebra sus 104 años de existencia. Frases y todos aquellos elementos que lo conforman. En este año, en los días del precarnaval, se organizó en el templete del Teatro Municipal Amira de la Rosa una concentración de las danzas del pueblo de Galapa. Estas mismas danzas regresarán en los días del carnaval a tomar parte en los desfiles callejeros.